Este es el álbum de las fotos de mi infancia. Mi tío, mi abuelo y mi padre. Todos policías. Tienen cara de policías, bigotes de policías, actitud de policías. Bugatti Type 35C. Esta Bugatti me la regaló mi padre cuando yo tenía 3 años. Mi padre colabora con acciones armadas. En su taller esconden armas en los autos. San Benito. Este es uno de los pocos santos negros. Cuando mi padre tenía 13 años, decidió que quería ser cura. Por las noches, cuando tenía miedo, se abrazaba muy fuerte esta estatuita hasta que se dormía. Mi madre, antes de salir al aire en el programa de noticias de la noche. Yo no sé qué noticias habrá tenido que decir, pero cuando me quiero imaginar, agarro los diarios de la época y veo los titulares. Las Fuerzas Armadas asumen el poder. Se detuvo a la Presidenta y habría pena de muerte por delitos de orden público. La nave Viking descendió en Marte y envió fotografías. El derecho de huelga queda temporariamente suspendido. Se clausura un diario por una caricatura de un militar. Galíndez noqueó a Noriega en una pelea de película en el Luna Park. El jefe directo de mi padre era un militar también. Una mañana se acercó al escritorio de mi padre y le dijo: y bueno, ¿usted por qué usa barba? El militar le dijo que la barba la usaban los terroristas y que si él quería seguir trabajando en el banco se iba a tener que cortar la barba. La mañana siguiente mi padre se levantó, se miró un largo rato frente al espejo y se cortó la barba. Víspera de Navidad. Mi papá y sus compañeros en un auto detrás de un camión con la misión de entrar al cuartel. Mi papá es el copiloto. El camión choca contra el portón y el auto logra avanzar dentro del cuartel 100 metros. Bajan del auto. Mi papá y su compañero dan 2 pasos. Y en ese momento lo hieren a mi papá en el estómago y a su compañero en la pierna. Cara al suelo. Mi hermano me llama y me dice que tiene muchas dudas de pertenecer a mi familia. Así descubrimos en ese momento que mi padre no era vendedor de remedios, sino un policía que trabajaba en el servicio de inteligencia, y que mi hermano no era mi hermano, sino un bebé nacido en la ESMA, hijo de una pareja desaparecida que tenían 17 y 19 años. Mi padre tiene muchas caras para mí. Luis 1. El hombre que vendía remedios y me curaba de la fiebre cuando yo estaba enferma. Luis 2. El policía que trabajaba en el servicio de inteligencia. Luis 3. El hombre deportista que me llamaba Delfín y le gustaba nadar conmigo hasta que ya no veíamos la orilla. Un domingo mi padre estaba en su taller con su compañero Pirucho y lo secuestraron en un gran operativo de las Fuerzas Armadas. Después de eso, nunca más volvimos a saber nada de él. Mi hijo tiene ahora la misma edad aproximadamente que tenía yo cuando perdí a mi padre. Moreno. A mi padre le gustaba grabar cosas con este grabador. Esta es la parte que a mí más me gusta de todas las que encontré, las cintas, y es mi padre diciendo mi nombre. Ariano. A ver. Para. Para. Por ejemplo, si no te muestro un auto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Y el auto? Para. Mi papá se murió 4 meses antes de que yo naciera.
Tenía 26 años. Cuando yo cumplí 27 pensé, ahora ya soy más vieja que mi papá. En sus 64 años de vida escribió alrededor de 20, entre novelas, ensayos, libros teóricos y compilaciones. ¡Brota la histeria! Los porteños mogólicos iluminados avanzan, rechonchas inmensas de cadera, se acercan desnudas, semibailando, las gordas tetonas, madres, tías, maestras, profesoras, actrices, surgen ahora desde el fondo de la historia patria, de Mayo, de Tucumán, de Los Andes, de Caseros, el escuadrón inolvidable de las gordas tetonas. ¡Victoria total, entonces, aunque la última, de las fuerzas revolucionarias! Muero en agosto del 2016 de un derrame cerebral. Para esa altura, la Argentina forma parte de la República Bolivariana, un territorio autónomo e independiente de Europa y Estados Unidos. Muero el 17 de mayo del año 2042. Muero riéndome de algo. No sé bien de qué. Miro por la ventana de mi casa y veo una Buenos Aires como de sueño, con caballos que pasan por las avenidas, donde también pasan robots, motos a toda velocidad. Yo me muero el 9 de febrero del 2060. El agua va cubriendo la ciudad y yo me muero durmiendo en mi cama con mi pijama predilecto. Mis hijos adoptivos y todos mis animales se salvarán escapando en una lancha.